Hello, class. Good evening. Good evening, Good teacher. evening, teacher. How are you today? How are you? Are you feeling good Today is today? a great day. Isn't or is? Isn't. Oh, yeah, why not? Yeah. It wasn't or it isn't. Isn't. Is It day. isn't. But you can say it wasn't, refiriendo a que la tarde, la Pasado. mañana no fue bien. No. Buenas noches. Hi, good night. Welcome back. Tonight is. How do you feel today? Do you feel better? Oh, today I feel very good. You feel better today. Excellent. How about the rest of the class? ¿Los demás? Milagro, veo que todavía está trabajando, milagro. Yeah, right? Yes. Yes. I'm working. Now I'm in my meal time. Really? So what time do you finish At working 10 p.m. at At 10? 10 p.m. Yeah. Wow, agradecemos su esfuerzo, milagro, por estar en No, su thanks to hora you, teacher. de, ¿qué sería? Cena. Dinner Yeah, time, me yeah. and my meal time, dinner time. Meal time, Yeah. exactly. ¿Y los demás cómo están, chicos? Are you good today? Are you ready to start with this class today? Me, not so good, teacher. Okay, great, great. Let me see. Ya son 16 en la clase. No, 15, 15 students. Vámonos porque hay mucho que hacer ahora. We have a lot of information to do today. Do you remember the conversation from yesterday? ¿De qué era la conversation? What was the conversation about? It's a press introduction in David and Elizabeth. David and Beth, Elizabeth, they were introducing themselves. What was your last name again? What was your last name again? We didn't practice that part. So this is what we are going to retake in today's class. Look. If you remember the first part of the conversation, it was about asking for personal information like the name and country. ¿Cuáles eran las dos formas? Two ways of asking about or introducing ourselves. ¿Cómo nos presentamos? My name is, or I Or am. I am using like these complete expressions. Or a short form, I am, I am, my name is. What else do we have here? Information about a place, in this case a country. Where are you from? Brazil. Si se fijan también, tenemos dos formas de responder, short form, or I can use the complete structure. Where are you from? El Salvador. Where are you from? I'm from El Salvador. Creo que es algo más natural decir, o creo que nosotros lo usamos mucho en español, solo decir la información exacta que se nos ha pedido, no la estructura completa. So, yes. How about this expression? If you remember, it's when we want to compare. In this case, we want to give the same opinion as the other person. What is the opinion that Beth was giving about Mexico? That Mexico is really beautiful. How about Brazil? Is Brazil beautiful? Yeah, so is Brazil. So is. Okay, eso es lo que hicimos ayer. Let's move on to the second part of the conversation. But in this case, we are going to practice just the last part. Solo esta parte. Look, from here, asking about your personal information, in this case, about your last name. Okay. How do we do that? By being polite. Seamos amables. Sorry. What's your last name again? Again, 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 no. Es ahí
No tiene sonido, no suena, no tiene fuerza. Again. Again. Sorry, again. What's your last name again? Garcia. Actually. Actually, it's Garza. How do you spell that? Garza. Vaya, practiquemos. I need some volunteers, algunos voluntarios. So we can practice. Aunque me encantaría elegirlos a mí, pero no, les dejo a ustedes. Volunteers. Que viva la dictadura, dígalo usted. ¿Oh, ya? Yeah? Ya. Yeah. No. Vamos a ver la suerte, quién le corresponde. Ok, Luis, thank you. Luis salvó la clase. Ok. Luis. Luis, sorry, what's your last name again? Garcia. Actually, it's Garcia. Oh, yeah? It's Garza, excuse me. So you are actually, Luis, it's Garza. Luis, you are Luis Ernesto Garza. Ah, excuse, okay. Ah, okay. About your information. Ah, okay. Actually, it's Cyprian. Oh, it's Cyprian. How do you spell that? S. Yeah. I. I. B. R I A A N A N. Great job, A-N. Luis. Gracias, Luis, por romper el hielo y atreverse okay. a participar. Thank Excelente. You. Jacqueline. Thank you. Oh, I have Jacqueline García. Vamos a ver cómo nos sale esto. Sorry. Okay. What's your last name again? Garza. Actually, it's Garcia. How do you spell that? Okay. G-A-R-C-A. Okay. ¿Y qué si hubiera preguntado Jacqueline? What's your last name again? Garcia. ¿Y qué si lo digo correcto? ¿Cómo respondemos? Actually, it's Garcia. Ajá, si yo si digo it's García y me quiere decir sí, García, ¿cómo decimos eso? Exactly. Yes, my last name is García. Okay. Me encanta, respuesta completa. Yes, my last name is García. ¿Será que podemos responder de otra forma, clase? Vamos. Yes, it is. Yes, it is. Ah, ok. Ah, ya hoy tenemos un ejercicio de Exacto. esto. Respuestas cortas, respuestas completas. In the case of Jacqueline, usó respuesta muy completa. Very complete information. Is correct? Yes, okay. It is. Why not? Yes. My last name. Todo esto, si lo reemplazamos por un pronombre, ¿qué sería? My. It. It. It is. It is. García. Entonces, claro que está correcto. It, aquí nos estamos ahorrando tres palabras. My last name. It. Okay. So, yes, it is. Juan David. Sorry, what's your last name again, García? Actually, it is Madrid. How do you spell that? M-I-D-R-E-I-D. D. Excellent job. Sandra. Thanks. Elizabeth Correas. What's your last name again, Garcia? My name is Correa. Ah, your last name is Correa. How do you spell that? How do you spell that? ¿Cómo deletreamos eso? How do you spell that? No tengan miedo de equivocarse. Ok, vamos. Vamos, Sandra. Yo le ayudo, Sandra. Vamos, sí. Ay, creo que me equivoqué, no sé ahí. ¿En qué se equivocó? Vaya, dígame. Quiero que esté segura de lo que estamos haciendo. En la primera me equivoqué, perdón. Vale, empecemos otra vez. Sandra, what's your last name again?
García. It's Korea. Oh, it's Korea. How do you spell that? No sé, ¿se acuerda de esto? How do you spell? ¿Qué significaba spell clase? What is the meaning of this verb? Spell. No recuerdo. Deletrear. Vaya, ahora, how do you spell that? Ni sé cómo escribir en español. Deletrear. How do you spell that? ¿Cómo deletreamos coreas entonces? Sí. C-A-C-O-O, muy bien, sigamos. R-E-A-S. Ok, Sandra, hagámoslo la última vez para que se sienta seguro de lo que estamos haciendo. Sandra. What is your last name again? García. It's Korea. Oh, it's Korea. How do you spell that? C. U. O. Ear. E. O. R. E. A. O. Es. Very good job. Okay, ya ves, Sandra, lo hizo muy bien. La felicito. Great job. Questions about this part. Pregunta de esta parte, chicos. Questions about this part. ¿Se puede confundir la palabra in this is polite por decir gentil? Polite. Sí, o sea, en el polite, perdón, polite. Mm-hmm. O sea, ¿es más ser gentil que político? Ah, político ya es un nombre, sería politician. Ajá. Polite es un adjetivo. So, okay. Tal vez se parecen, pero en español tal vez la confusión, but not really. Okay, kind, the same as polite. Podemos tener también sinónimos. Great job. Okay. Preguntas de esto, ¿cómo preguntar tu apellido otra vez? Questions. I'm sorry, what's your last name again? Ajá. García. ¿Cómo corregimos? Mm-mm. Actually, it is. And then we make the correction. How do you spell that? And then we start spelling. Okay, the last one. Hagámoslo sin ver la imagen. Let me pick something. Milagro, tell me a color. Dígame un color, Milagro. Tell me a color. Red. Red. Who is in red today? ¿Quién está vistiendo rojo? Y se voltean a ver, dicen. No, apaguen las cámaras. No, nadie. Nobody. No, Milagro. Otro color. ¿Quién tiene color? Black. Sandra, pero ya participó. Juan David, he already participated. ¿Quién más está de negro? Monica. Wendy, right? Wendy se está riendo. Wendy Xiomara. Y también Brandon Stevens, pero tiene black and white. Lo vamos a perdonar porque es black and white. Y yo escondiéndome, por más que me tapé. También, ahí está. Mónica Giselle también, she is in white and black. So don't worry. Okay, Wendy Xiomara, sorry. What's your last name again? Actually, is Calderón. Ah, creo que yo no pregunté, ¿verdad? Okay, otra vez. Wendy, what's your last name again? García. Actually, is Calderón. How do you spell that? C-A-L-D-E-R-O-N. Amazing job. Great job, class. So, creo que esa parte superada. Great job. What is the topic for today? Easy topic, very easy topic. Look what we have. Hemos estado practicando el qué.
Ok, para, no, para terminar el tema. Let me go back, 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 back. Ok, just give me a moment. Para que vean que sí logramos cubrir ese tema ayer. Statements with the verb to be and the possessive adjective. Sí se logró, no se dieron cuenta, o quizás sí. Statements with the verb to be and possessive adjectives. When we give personal information, para dar información personal, we can have the use of possessive adjectives. My first name is. Sure. My last name is. ¿Qué más puedo ver por acá? What is this? This is the verb to be. Yeah. What do I have here? The verb to be. Entonces, ahí va mezclado los possessive adjectives and also the verb to be. Aquí se los tengo en un solo cuadro. Statements with the verb to be. We have the short form or the contractions of the verb to be. ¿Qué es lo más natural o usual de ver? I am, I'm, you are, you're. And the corresponding possessive adjective. Okay. How about if I am giving information about other people, a third person? It's not personal information. I am giving information about my classmates or about a third person. What do I use? I can use personal, well, possessive adjectives. His, her. What his first name? What's her first name? ¿Qué uso para responder? It's the her. Same possessive adjectives. And look. Here I have the corresponding verb, in this case, the verb to be. What's her last name? What is his last name? Where is she from? Where are you from? Okay. Let's make the comparisons. Tenemos aquí el cuadro, hablando de una tercera persona, he and she. And of course, I can use the rest of the information. When I talk about an object or a place, or when I talk about a group of people in which I am included or not. Entonces ahí está el uso de los possessive adjectives, el verbo to be. ¿Por qué no nos detenemos a verlo? Porque creo que ya lo hemos repasado anteriormente. Los possessive adjectives, ya usamos el verbo to be, ya explicamos como la fórmula, el patrón que hay que seguir, the pattern that we need to follow. So, that's it. Dejemos esto para más adelante. Let me pick another thing. El tema de ahora sería this one. Section number one, we are going to cover the WH questions with the verb to be. Combinamos este tipo de pregunta. Look, with the verb to be. Combinamos las yes, no questions using the verb to be. ¿Y qué es una WH question? What is the function of the WH question? ¿Para qué me sirve? Obtener información. Like, how do we say that in English? To get more information. Okay. To get more information. Okay. The function of the WH questions is to ask for information, to get information from people. Esa es la función. Remember, we cannot answer, they cannot be answered with a yes or no. Why? Because we need information from people. Here I have some examples about WH questions. Este es un repaso. Esto ya lo vimos, creo que en el módulo anterior. Who asks about people only? We cannot ask about places, objects, things, animals. No. We are just going to use the WH question who to ask about people.
Who are you? Who is your leader? Leader. Look. Puedo ocupar pronombres, in this case you. Or I can also have a noun. Nombre, leader. Who? Pregunto sobre personas, people. In the case of what, I am going to ask about things, cosas, not people. What is your language? What language do you speak? What is your name? What's your name? Okay, this is a noun, it's an object, right? Thing. So, ¿será que puedo preguntar? Hey, what is your mom? ¿Cuál es tu mamá? What is your mom? Cinco. What is your teacher? No. Never, because no es una cosa, un objeto. Ah, por eso ocupo who. Who is your teacher? Who is your mother? Who is your dad? People and things. Tengan esa diferencia, ¿ok? Entre who and what. Where, ask about places. That's it, places. Where is your car? Where are we? What do you notice here? Lo ocupamos para preguntar sobre lugares en donde está una persona y objetos también. We can also ask about animals, objects, people. Aquí si no, se marca la diferencia. Where, con cualquier cosa. It can be con things and people. ¿Qué más podemos notar acá? Oh, it can be singular. Asking about one object, one person. So we can have a group of people, probably, a group of places or objects, singular y plural. El último que tengo acá de ejemplo, why. Why, creo que no lo hemos ocupado mucho hasta ahora, but this is for a specific reason. The reason. I need to know why something happened. ¿Por qué existe esta consecuencia? The reason because something is done. Why is he sad? Because he is hungry. ¿Por qué tiene hambre? ¿Por qué está triste? Why is your house small? No sé qué respondería ahí, pero why is your car that old? ¿Por qué está tan viejo tu carro? Quiero saber una consecuencia, una razón por la que pasa. Look, consulto sobre él. Puedo consultar sobre un lugar, sobre un objeto, sobre una persona. Ok, aquí no hay una especificación. Ok, antes de continuar, quiero que identifiquen cuáles nos hacen falta, porque ahí solo tengo cuatro ejemplos de las WH questions. Pero mientras reviso la asistencia, porque me hacen falta tres ejemplos. Let me check the attendance list right now. Grupo de que es este from 809. Where are you guys? Aquí están. Alejandra Sofía Vázquez. Present teacher. Ok, Alejandra, Aleida, Samira, Guadalupe. Aleida, Samira. Ahí está Leida, y sí está en mi lista. Bárbara Vanessa Montes. Ok, you're welcome. Bárbara Vanessa. Brandon Steven Gómez. Steven. Oh, ahí está. ¿Qué pasa con su micrófono, Steven? Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel. Félix Rodolfo Moncada. Félix Rodolfo. Evel Virginia Tobar. Excelente. Ingrid Maricela Flores. Present teacher. Excelente. Jacqueline Vanessa García. Present teacher. Excelente. Jennifer Yasmin Pacheco.
Present. Great. Yes, sí, Steven, porque yo no lo pude escuchar. Jorge Salvador Polanco. Jorge Salvador Polanco. Ahí está, Jorge. Excelente. Jocelyn Guadalupe Enrique. I'm here. Excelente, Jocelyn. Juan David Madrid. Present, teacher. Excelente. Kenia Yamilet Pérez. I am here, teacher, I voy en camino a casa y por eso tengo un poco de dificultad para participar. Vale, gracias por hacernos saber eso, Kenia. Lorena de Los Ángeles Mengíbar. Present, teacher. Ok, Lorena. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Ok, Luis. María José Najarro. Present, teacher. Ok, María José. Melissa Cecilia Beltrán. Present, teacher. Ok, Melissa Milagro de la Paz Jiménez. I'm here. Ok, excellent. Mirna Janet Rivas. Present. Ok, Janet, Mónica, Giselle Rodas. Hernández. Here. Excellent. Natalie Cristina Roque. Present, teacher. Excellent. Rosa Elizabeth Cortés. Rosa Elizabeth Cortés. Sandra Elizabeth Corea. Present. Ok, Sandra. Wendy Xiomara Calderón. Present, teacher. Ok, Wendy and Wilbur Samuel Díaz. Present. Excellent. Ok. Vaya, continuemos. Let's go back to the class. ¿Ya identificaron cuáles no les presenté? ¿Cuáles son las otras WH questions? Los escucho. How y when. Falta una. Which. Ah, pues sí, ¿se acuerdan de los módulos anteriores? How, when, and which. ¿Y para qué me sirven how, when, and which? Which ask choice? Yes, I like it. Me gusta esa definición. Which is going to ask about choices. When is for time, occasion, or moment? Moment. Mm-hmm. Y how, manner? Manner, yes. Manner. Occasion and what else you say? Moment. Or a moment. Exactly. Moment in time. When are you going to finish? ¿Cuándo van a terminar su curso de inglés? When are you going to finish? Miren, ¿sobre qué que estoy consultando? Time, moment, occasions. Uh-huh. When is your birthday? Una ocasión. When is your birthday? When are you married? When are you going to get married? ¿Cuándo te vas a casar? Oh, it's a moment in time, an occasion. When was the last time that you ate pizza? ¿Cuándo fue la última vez que comiste pizza? Ocasiones, momentos, tácticos. How? ¿Qué dijimos de how? Way, manner, or form. Manner. Mm-hmm. It's the manner in which we do something. How? Give me one example. Maybe how old are you? Or yeah, why not? How old are you? Ah, claro, preguntamos sobre información de la persona. How old are you? ¿Qué más? How do you spell that? Ay, esa ya la ocupamos en la conversación. How do you? Mm-hmm. And how do you spell that? Muy bien. And the last one. Which? It's option or choices. Mm-hmm. Fijemos esto. Choice. Una sola palabra para que recuerden. Okay. Which is your favorite color? Pregunta más común. Pink or green?
Take a look at the comparison. What is your favorite color? ¿Se puede también cuál prefieres? O sea, ¿chocolate o fresas? Yeah, it can be about anything. Okay. Which is your favorite country? Sobre países, personas, objetos, gustos. También incluso puede ser no solo affirmative statement. Casi siempre preguntamos cosas afirmativas. Negativo también. ¿Lo prefieres más a él que a mí? Claro que se puede cuestionar. We can ask about that. So, which? Acuérdense, choices. Tenemos que elegir entre una u otra opción. What? Una pregunta abierta. ¿Ok? So, which and what? Muy similares, pero sí, esa es la diferencia. Opciones, okay. Choices. Puedo tener 2, 3, 5, 10 opciones, no solo 2. Y puedo elegir una. Si es que me están preguntando con singular, which are. Si me hacen are con plural, ya puedo elegir más opciones. Which are your favorite colors? Y puedo elegir más de 2 opciones. Ok, preguntas sobre esto. Questions about that. ¿Para qué me sirven las WH questions? To ask about information. Ask for information. Quédense con esa definición. Ok. Let's practice pronunciation. Who are you? Who are you? Vamos, practiquemos. Who are you? Who are you? Who's your leader? Ah. Who are you? Who's algo your que, leader? Ajá. Estamos bien acostumbrados a usar formas cortas. Who is? Who's your leader? What's your language? What's your language? What's your name? Where are we? Qué pregunta más rara. ¿Dónde estamos? Bueno, hasta filosófica, ¿no? Yeah, exacto. Filosófica. Where are we? Creo que él se la está preguntando. Look. Where are we? Who's your leader? Esta está muy adecuada para él. ¿Quién es tu líder? Ok. Why is he sad? Why is he sad? He's hiding me by. Why is your house small? Why is your house small? Una pregunta muy personal, no la hagan clase. Why is your house small? No, nos metamos ahí. So, si tengo preguntas que necesito, what do I need to have? So if I have a question, what do I need to have? Tengo una pregunta que necesito tener, si les hacen una pregunta. Una respuesta, a reply, an answer. Tengo 2 tipos de respuestas, short and complete, o le podemos llamar long answer. ¿Cuál es lo opuesto de short? What is the opposite of short? Long. Entonces quedémonos con long o complete. Ok, repasemos eso. If you see, we have just no questions with the verb to be. Solo vamos a darle esto. Mañana vamos a repasar un poquito más con este ejercicio. Ok. Are you free? Eres libre, dice. Are you free? Yes. Yes, I am. Short answer. Short. ¿Y qué si quiero convertir esto en respuesta completa? Yes, I am free. Free. Son libres. Are you free? No. I am not free. I'm not free. Okay. I'm not free. No sé a qué se refiere, si eres libre. I want to play free. Si están casados, tal vez. Are you free? No, I'm not free. Si tienes tiempo, are you free? Puede ser también. Is Arturo from Mexico? Short. Respuesta corta. Yes. Yes. Is. Completa. Yes. He is.
From Mexico. Negative. No, he's not. Sure. No, he's not. No, he's not. From Mexico. From Mexico. No, he isn't from is Mexico. Peru. We don't know. He is in Peru. Okay. Is Alexa's class in the morning? Yes, it is. No, it is not. Hagamos las largas. Yes, it is. Yes, it is Alexa in the morning. Ah, ¿por qué no? Abarqué desde acá. Yes, it is Alexa's class in the morning. Porque sí. Si se fijan, Alexa's class lo estamos sustituyendo por it. It. Entonces ya está esta información. It. Entonces Diego, yes, it is in the morning. In the morning. Recuerden que las respuestas cortas utilizamos pronombres. Ya no voy a decir Alexa's class. Miren, reemplazo por un pronombre. Nuestra idea siempre es acortar la información. Make it short, make it simple. Are you and Alexa in the same class? Yes, we are. Yes, we are. Complete form. Yes, we are. We are in the same class. Negative, no. We are not in the same class. Are your classes interesting? Interesting. Yes, they are. Yes, they are interesting. Negative. No. No. They are not interesting. So let me take you to the platform. ¿Ya hicieron los ejercicios de la platform? ¿Sí o no? Yes, me. You did. Excellent. Teacher, con ese ejercicio tengo una duda. Pues ahorita la vamos a hacer, don't worry. ¿Qué número es? Vamos a ver, 1 point. Es 1.12. Exacto, muy bien, ese es el que viene ahorita. Yo sabía que no lo habían hecho, así que lo traje a la clase. ¿Cuál es? Solo una me salió buena. ¿En serio? Ya van a ver, creo que no estamos acostumbrados a dar respuestas completas, pero no es tan difícil, it's quite easy, very easy. Por eso mejor traje este ejercicio a la clase. Para que no anden dudando de lo que estamos haciendo. Yes, no, long answers. Aquí respondemos con sí, no. Ya no son short. Tenemos long answers. ¿Cómo hago esto? Primero, identifico a quién le están haciendo la pregunta. Are you from the United States? ¿A quién le están preguntando? No, a mí. A mí. Ok, are you from the United States? No. I am from El Salvador. Oh, no. Quedémonos con la respuesta corta. No, I'm not. Esa sería hasta acá la respuesta corta. No, I am not. La quiero convertir en completa o larga. ¿Qué hago? Agregar la información que me falta. So, no, I'm not from the United States. Quiero ver si me pide punto al final. Sí. Ok, aquí está la primera. Let's see. Yes. Magia, magia. Is your teacher, sobre quién les están consultando? About. Nuestra profesora. Yes, we don't know. Podemos responder con he or she. Yeah. Depende. Porque no sabemos qué teacher en específico. So, is your teacher from Canada? Digamos que. No lo es, porque yo no soy de Canadá. So, no. She is not sería nuestra respuesta corta. ¿Cómo la hago en larga? No, she's not from Canada. Agrego la información complementaria. No, she's not from Canada. Veamos. En la pregunta, no se especifica la cuestión del sexo, ¿verdad? Podría también, en vez de decir she, podría ser he. Exacta, depende si su teacher es un chico, you can say he. Okay, but if we know that it's a girl, you're going to use the correct pronoun. In this case, she. Okay. No estoy segura si lo va a aceptar en forma completa. Probably yes. Sí, lo acepto. Una pregunta. Dígame, Jorge. Pero me imagino que si en la plataforma no está
como nosotros lo ponemos, tenemos que buscar hasta cuando pongamos la respuesta correcta según la plataforma. Fíjense que a la verdad hay muchas opciones de respuesta. Muchas, muchas. No, por ejemplo, si ustedes quisieran decir que no, no es de Canadá, también se las acepta. Lo que revisa aquí es la estructura. La forma correcta de la estructura. Okay. Igual, si quisieran ponerlo en forma corta, no, she's not. Sí, porque la yo acepta. Creí. Díganme. Perdón, yo creí que solo había una respuesta y nosotros somos. Oh, no, claro, hay varias respuestas. Cuando son respuestas personales, porque es una pregunta, creo que de acuerdo a esa información, sí, existen muchas respuestas. Okay. Estamos muy bien. Miren acá sobre quién les pregunta. Is your English class? ¿Quién sobre, les la clase, sobre nuestra clase de inglés. Ay, que si reemplazo your English class for it. A pronoun it. Recuerden, eso es lo primero que deben de hacer. Porque las respuestas se dan con pronombres. So, is your English class in the morning, yes or no? No. Uh-huh. Pensemos sobre nuestra clase de inglés. No, no it's not. So, esta. No, it's not. Sería nuestra respuesta corta. Si la quiero hacer larga, in the morning. No, it's not in the morning. Puntuación. Let me check. Ahí está. Are you and your best friend the same age? Yo no sé sobre su mejor amigo. ¿Tienen la misma edad? ¿Puede ser un sí o un no? How about you? No. No. In my case, yes. No. We are the same age with my best friend. Okay, probably you not. Respondamos la afirmativa. ¿Cómo sería? Yes. Yes, we are. We are. Yes, we are. Sería la respuesta corta. Pero como me están pidiendo long, the same age. Look. Okay, pero respondamos que no. No. We are not. No, sería no. Respuesta corta. No. We are not the same age. Look, también la acepto. Magia. Entonces, depende de ustedes, afirmativo, negativo. Espero hayan tomado nota de este ejercicio. ¿Captura de pantalla? No, ¿cómo? Pantalla no. Tomando nota. Okay. Thank you, teacher. Okay, Melissa. ¿Cómo sienten dar respuestas completas? Long answers. It's confused. Okay, yeah. Why confused? Why is it confused? Digamos que quizás todavía se cruzan algunas estructuras del español a la hora de hacer la respuesta larga. Entonces, por ejemplo... estructurarlas. Ajá, entonces digamos que eso es lo que hace la confusión. Como okay. Que lo queremos traducir al español, así bien, literalmente. Ah, ok. So, tratemos de entonces, practicar eso. Entonces, la estructura mental hay que variarla. Sí, mi recomendación a la hora de vocabulario. Ok. Cuando respondamos, recuerden que siempre van a responder usando el qué, pronombres. Por ejemplo, hay un video bastante bueno que he estado viendo cómo traduce del español al inglés. Entonces, y generalmente uno dice, uno no tendría que ver algo así, ¿no? Pero no. ayuda bastante el saber, o sea, que la estructura del inglés es totalmente diferente. It is. Así. No podemos traducir, si no, miren, estaríamos en problemas. Este es mi ejemplo más claro. How old are you? Traduzca en español literal. ¿Cómo edad tienes? ¿Cómo viejos estás tú? ¿Tan viejos sos? ¿Qué es eso? No, en inglés sería ¿cuántos años? Por eso no podemos tomar literal. ¿Será que tengo años por aquí? La palabra años. No, entonces no podemos traducir literal. No, hay cosas que sí. Miren, por ejemplo, free puede significar. Como yo les decía, free, tienes tiempo.
Free puede también hacer referencia si estás con alguien o no. Estás acompañado o no, casado o no. O sea, puede tener si es gratis o si es gratis algo. Ah, ok. O si es gratis, pero acá, are you? It is free. Es gratis incluso también. Decírselo al taxista, ¿no? Are you free? Are you free? Ajá, exactly. Es como, ¿tienes algún viaje? No, sí, are you free? No podemos tomarlo literal. Uno, es el contexto. Dos, es la persona hacia quien estamos consultando, preguntando. Entonces, es bien interesante. Créanme, el mundo de la traducción, interpretación es muy bonito. Teacher, y en una fiesta llegar a decirle a una chica, you are free? Oh, no, no. Sería pésimo de su parte preguntar, are you free? Tomaría como algo muy pesado, así que vean, siempre es el contexto. Are you free? Come on. But we cannot ask. Exacto. Oh, o sea, es que es a lo que se refiere ahí, el contexto. O sea, esa es la cuestión. Es lo que define en sí el significado de las muy cosas. Bien. Entonces, acostumbrémonos a no tomar literal las cosas en inglés, sino manejar las estructuras. Creo que ya las manejamos, estamos muy bien. Ya saben cuál es el verbo to be, no tengo que explicarlo. Pero sí, mi recomendación sería esta. Please, cuando se trate de responder, seamos capaces de reemplazar nombres por pronombres. Esa es la base. Alexa's class. Me está preguntando no sobre Alexa, sino sobre la clase de Alexa. Yeah. En la clase. It. You and Alexa. Me está preguntando sobre Alexa y estoy incluyendo. We. Esa es la clave. Saber reemplazar. Your classes. Si es cierto que class puede ser un nombre, una cosa. Pero me está diciendo clases en plural. Ya no va a ser it. Yeah. Ellas, sus clases, they. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿ok? So, vámonos a las WH questions. Let me show you this. ¿Dónde estaba? Incluso en las WH questions hay una situación. Por ejemplo, en español uno puede ocuparlas, o sea, para personas y de manera en la cual se necesiten, pero aquí, o sea, son específicas, ¿no? They are being specific. Okay. Veamos cómo va este ejercicio. Look, we have questions. In this case, WH questions with the verb to be. Remember that we are going to use what to ask about things, not object, not people. Well, not people, I'm sorry, about things. We use where to ask about places. We use who to ask about people. ¿Qué más tenemos acá? That's it. Ah, we use this structure. What plus like to ask about a description. In this case, si usamos what in like, para referirnos a personas, preguntamos sobre personalidad. What is your teacher like? Respondo con un adjetivo que hace referencia a personalidad. Y si pregunto what in like, por ejemplo, what is El Salvador like? Respondo con un adjetivo. Ok, ayúdenme. Number one, who's that? What is the correct one? Who's that? Yes. Who's that? Acuérdense, who? That's our new classmate. Who's that? Acuérdense sobre personas. No puedo decir what's that. What's that sería sobre un objeto. Number two, where is your teacher? Where's your teacher? She's from South Korea. Is the correct one? He is in class. He is in class. Yeah. Oh. Where? Ah, pero escuché también esta respuesta. Where is she from?
It's four, number four. Me encanta, me encanta esto. Miren la número dos. ¿Se parece en estructura? Where, pongámoslo completo. Where is your teacher? Puede ser similar a where is your teacher from. ¿Cuál es la diferencia? El from. From. From me indica lugar. Exacto. Se parecen mucho las preguntas. Where is your teacher? Where is your teacher from? From país. En este caso, país. ¿De dónde es? Where is your teacher? Where is your teacher? Un lugar también, teacher. Puede ser ciudad, ¿no? Pero ahí sería, where does she live? ¿Dónde vive? Como que cambia un poquito. Vale, where is your teacher? Give me the correct one. He's in class. Class. Oh, it's a boy. He's in class right now. What are your friends like? Class? They're really nice. Exactly. They are really nice. They are really nice. Now, number four. Where is she from? She's from South Korea. South Korea. Alejandra Sofía Vázquez. Next eso no one. Está en el manual. I guess it's not. O tal vez está en el libro. In the manual. Yes. Number five. Who are they? Alejandra Sofía Vázquez. Who are they? Who are they are my brother and sister. Yes, they are my brother and sister. Es que me está costando, teacher. Yo dije, uy, me salió bueno. That's the correct one. Pregunten, yo les digo, preguntas no dicen. No, sí. Sí, es que me estaba durmiendo en clase, soy sincera. Ok. Es que porque ando cansado un poquito. I know. Creo que todos estamos cansados. Yeah. Pero ya casi, chicos, nos quedan 4 minutitos. What's his name? The last one. María José me salió por ahí. Narro. What's his name? His name is Daniel. That's it. Ok, vaya. Hagamos un resumen de lo que hemos visto ahorita. O si tienen otro ejercicio de la sección 1 que necesiten responder, podemos hacerlo ahorita. Questions about this topic. Comments about this topic. No, only practice. No questions? No, teacher. ¿Cómo van con este? 1.7. Lo que acabamos de repasar. Lore, ya. It's done. Questions? I don't finish. We have 6 different questions. ¿Cómo sé cuál es la respuesta correcta? Dependiendo de qué se pregunte. Miren, that. ¿Qué respuesta tengo sobre una persona? That's Miss Smith. Señorita Smith. Estoy preguntando en dónde está, how or who. Acuérdense que who se ocupa para personas. Oh, who is that? Oh, that's Smith. ¿Qué información tengo acá? Lugar. Place. About a place. So what are we going to use? Where? Where is she from? She's from Miami. What information do I have here about her first name? Yeah. We have the information. Celia. It's Celia. How? Es para lugares. Number two, it's for. Other type of information. So, what do we have here? Right. What's her first name? What's her first name? It's Celia. Number four, the two students over there. Their names are Jeremy and Karen. Oh. Ok,
¿qué información tengo sobre dos personas, sus nombres? No tengo sobre países. How are? ¿Cómo están? Who are? ¿Quiénes? Who are the two students over there? That's it. ¿Por qué no puedo usar what? Porque son personas. Porque son personas. Muy bien. No puedo usar what con personas, solo con cosas. Cosas. Yes. Who are the two students over there? Está muy fácil. Desde que ven esto, saben que está preguntando. Where? About a place. Yeah. So, where are they from? Where are they from? Like. ¿Cuál es el único que se puede ocupar con like? Oh. It's what? 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 And like siempre van juntos. Para preguntar sobre personalidad. Personalidad. Un adjetivo. Personalidad. Okay. Yeah. So what are they like? ¿Cómo son ellos? Oh, they are shy but very friendly. What and like. And that's it. Ah, ¿y aquí qué pasó? Ah. Is how teacher. How why is they? How and not what? Is how. Why it's how and not what? How are. Look. Is how. How are. Bueno, miren, aquí tenemos la información. Ah, aquí no hay de how. Busquemos una con how. La five, number five. Yes. How are they? It's asking about personality. No. Personalidad o apariencia. Ah, sí. Ok, ahí está la respuesta. Friendly. Friendly es sobre personalidad o sobre apariencia. Personalidad. Está claro. About them, about the manner. Exactly, it's about a manner. So, that's it. En ese caso, por eso es. How. How. Sí. Miren los adjetivos que está usando. Shy, friendly. No estamos opinando sobre cómo lucen. She's beautiful, she is tall. Por eso que exactamente. Vamos a ocupar how. How are they like? ¿Cómo son ellos? No, what are they like? What plus like me sirve para dar opinión sobre las personas. Sí, claro. Pero, ¿qué aspecto? ¿Personalidad o apariencia? Está en el curso, appear. ¿Verdad? Para contestar. Yes. That's it. And that's it. Vaya clase, ahí está. So, time is over. Se nos acabó la clase. Preguntas que tengan, traten de responder toda la sección número uno today. Mañana continuamos con la section number two. Y el jueves finalizamos con la sección dos. Esta semana creo que nos toca ir un poco más rápido, rápido, rápido. Así que por eso trajimos esos dos ejercicios a clase. Para que les quede uno a ustedes. Just one. Y los que no vinieron a clase, pues van a tener que ver la grabación o responder solito. Class, thank you for coming today. Rosa, parece que tenía ahí una pregunta. Questions, ¿ya? Yeah? Let me see. Ahí está. Dígame, Elizabeth. Rosa, do you have a question? Es que en el chat le escribió que le está fallando el micrófono. Que no escucho el nombre en la lista. Rosa. Vaya, déjenme revisar ahorita. ¿Más preguntas, chicos? Es verdad, Rosa, Rosita le había puesto inasistencia. Pero ya, ahorita le respondemos en el chat. Nada, teacher. Todo ya, clarito como el horchata. Sí, como no. Bueno, pues practiquen más lo que hemos visto, las estructuras, dar respuestas completas. Esa es su meta ahorita, acostumbrarse a dar respuestas completas. Clase, los dejo libres, descansen, nos vemos mañana. We are going to continue tomorrow. Yes, I am free. Good bye. Good night. See you tomorrow. I see you tomorrow. Bye-bye. ¿Sí? Quedan siempre la grabación. Good night. Bye, good night to you. Adiós, buenas noches. Bye, have a good night. Good night.